Sí, entramos. Son 39 minutos de las 8 de la noche en todo el territorio nacional. Seguimos compartiendo con ustedes aquí en Sin Límites. Y en esta vez presentamos ya a nuestro querido invitado, José Monin, ¿verdad? ¿Dije bien? José Monin, sí. Monin. Bienvenido, querido José. Bienvenido al programa, bienvenido a Radio Caparazón. Estamos justamente para compartir contigo en esta edición y muy contentos ahora de tenerte aquí con nosotros en el estudio. Bueno, antes que nada te agradezco por la invitación y en realidad es un placer para mí poder estar en este momento aquí compartiendo con ustedes y acercándome a su público, y a través de eso quiero dar a conocer que en Limpio existe talento, que la ciudad de Limpio hay muchas cosas por descubrir todavía. Y agradecido contigo por la oportunidad de que más gente pueda conocer mi trabajo literario. Exactamente, para nosotros es un gusto poder contar contigo y, como decías, ¿verdad?, también de poder mencionarle a la gente, de destacar que existen talentos en lo que tiene que ver con lo literario, ¿verdad? O, les digo a la audiencia, a los que nos están viendo también a través de la transmisión en vivo, que él es poeta y escritor paraguayo y por sobre todo limpeño, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y para nosotros, para mí es un gusto. Hace rato que ya veníamos craneando de cómo podíamos hacerte llegar la invitación, ¿verdad? Y por fin se dio la oportunidad. Y bueno, comentanos, ahí ya ven la gente justamente, ¿verdad? Uno de los libros que más recientemente fuiste lanzando, ¿verdad? Y contando un poquito cómo es que empezó todo esto, hace cuánto más o menos que venís explayándote a través de las letras, las palabras, inspirándote, ¿verdad? Para ir escribiendo cada una de ellas. Bueno, vamos a partir cronológicamente. Dale. Sí. La idea de ser escritor, vamos a decirles que no es que yo quiero ser escritor y ya está. O quiero ser poeta y ya está, no. Es algo que una persona descubre. Yo descubrí este don, este talento a los 12 años. Me gustaba realmente estar con mis compañeras y con mis compañeros, y yo recuerdo en la época de escuela, de colegio, que mis compañeras llevaban siempre un cuaderno lleno de versos, pero en realidad eran poemas breves, ¿no? Los versos son las líneas. Y entonces ahí yo fui leyendo, fui descubriendo todo ese momento de colegio, de escuela, fue, ¿cómo te iba a decir?, inundando mi piel, mi alma, mi ser. Era, a través de eso fui conociendo la literatura, fui adentrándome, hasta que un día dije, yo también tengo que escribir mejor que esto, o tengo que ponerles más sentimiento que estos poemas. Luego fui escribiendo, en realidad fui escribiendo, se fue archivando, guardando. A mí nadie sabía que yo escribía, mis compañeros eran quilomberos, como se dice, ¿qué ibas a escribir? Y así fue. Y entonces yo agarré, como te iba a decir, le conocí a una persona y esta persona me inculcó para lanzar un libro. Ya varios años después, lancé mi primer libro, que se llama La Batalla por los Reinos, parte 1, que trata sobre fantasía, sobre reinos, etc. Eso fue en el 2008. Luego en el 2010 lancé mi primer poemario, que son justamente los poemas que tenía guardados de la época de cuando era más joven, vamos a decirle. Sí, sí, sí. Y entonces, de ahí nació Raíces de Amor. Raíces de Amor, sí. En el 2010. Luego pasó 8 años y lancé mi libro de cuentos que se llama Crónica de mis sangres. De mi sangre, perdón. Y de ahí ya no paré. ¿Fuiste con todo? Fui con todo, en realidad. En ese mismo año, 2018, lancé Emblemas de mi alma. 6 meses después nació Emblemas de mi alma, que son poemas patrios, poemas que canta a nuestra identidad. Inclusive hay poemas en guaraní,
En Yopará, un poquito Ah, Yopará. mira, che, qué bueno, qué interesante. Sí. Emblemas de mi alma, aquí está el libro, justamente. Para la gente que está mirando la transmisión, ahí está. Sí. No, estos ya no están en venta. Y luego Ya se de acabaron. esto se acabó. Sí. Esto se acabó. Ya quedaron crónicas de Este mi está en sangre. la disponible en la editorial. Este es una novela corta, me dijiste. Novela corta, Novela corta. sí. Luego nació ese libro. ¿Qué El rescate sería? de las El prisiones, rescate de que la trata prisión. de un rey que logró conseguir la paz de todos los reinos. Y tenía dos hijos. Uno era incrédulo y el otro era creyente, vamos a decir, en el buen término de la palabra, era creyente porque creía en las cosas sobrenaturales, como la magia, la hechicería. Y entonces él se fue adentrando en ese mundo a escondida de su hermano el mayor, que es Crescencio. El menor se llama Sam. Y entonces de ahí comienza la aventura cuando vienen dos forasteros y desean conocer al rey. Entonces entra junto al rey a la habitación real y de ahí le secuestran. Y ahí comienza la aventura de dónde se encuentra el rey, quién le llevó, por qué le llevaron. Pero si cuento todo, vamos a decirle que ya no va a tener sentido. Pero este libro está disponible en la editorial Arandura, que es sobre la calle Teniente Fariña, 1028, Casa Estados Unidos, en Asunción. Y bueno, ahora vamos a llegar en esta antología que se lanzó el 19 de septiembre de Antología, este año. sí. Es una antología literaria donde están muchos reconocidos de nuestra literatura, como Delfina Sí, ¿qué tal? Acosta, Carlos Martini, está, ¿cómo se llama? Elvis Paredes, y estoy yo, que soy el único limpeño que estoy en una antología. Y este proyecto nació de un grupo de WhatsApp que yo creé hace 5 años con la intención de que un día se haga libro. Y se consiguió gracias a la editorial Servilibro. Y luego llegamos a Tu poema entre las sombras, que prácticamente nació un mes y medio después, que gracias a la editorial Arandura del señor Cayetano Quattrochi, quien me apoyó y me dijo, bueno, vamos a lanzar. Y ahora está disponible para todo público. Qué espectacular. Entonces ahí está tu Tu poema poema. entre las sombras. Qué espectacular. Este fue entonces el proceso más o menos que se fue, fuiste lanzando cada una de ellas. Y qué importante es destacar que formaron parte de ellas también grandes personajes. Y obviamente, porque sos grande, estuviste entre ellos, ¿verdad? Y a veces esas cuestiones no se destacan tanto, ¿verdad? En los medios. Tanto locales como también en las nacionales, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que vive, por ejemplo, un escritor? ¿Cuál es su mundo detrás de todo esto? ¿En qué anda? Un poco misterioso, un poco callado, silencioso, me imagino. O sos de eso que normalmente, como cualquier común persona, anda por la vida. Bueno, hay varios tipos de escritores en realidad, Y bueno. pero yo no soy de esos reservados, de esos que se ocultan. Muchas veces en casa me dicen, salí de tu pieza, estás a volver loco ahí porque es mucho, o sea, me paso leyendo y escribiendo en realidad, pero cuando se me pasa todo eso, salgo a jugar fútbol, me voy a tomar una cerveza, un asadito, una vez amanezco por la calle, como una persona normal. O sea, no me considero una persona totalmente privada de lo que hay a mi alrededor, si en todo caso no tendría sentido. No tendría sentido. Sí, porque Cortame aparte otra de eso vez. soy poeta, aparte de ser escritor, soy poeta Sos y poeta, exactamente. sí. Y ¿cómo te digo? Vivir de la poesía, de la literatura. Hay mucha gente que critican y dice, bueno, en Paraguay, porque Paraguay no tiene la culpa de nada. Los que están, nuestros líderes son los culpables, ¿verdad? Pero ese ya es otro tema. Pero no se puede en este momento, vamos a decirle, vivir de la literatura. No se puede. No se puede. A no ser que sea una persona que todos los medios, tanto televisiva, radial como escrita, me hagan publicidad todos los días y la gente me vaya comprando un libro por día, tal vez. En ese caso podría ser, ¿verdad? Podría ser, claro. Porque, como se dice, vos también tenés que vender esto para poder, como se dice, porque Generar está ingresos. generar ingreso y por los gastos mismos que tiene, me imagino, ¿verdad? Esto también tiene un gasto, me imagino, previo a todo esto, ¿verdad?
Sí, claro. Toda inversión tiene, y todo tiempo tiene un gasto. Tiene un gasto, exactamente. Justamente yo, por ejemplo, lanzo un precio y la gente me dice, no, muy caro ya es, pero nadie sabe el tiempo invertido que está, vamos a decirle, en esta obra. Tanto gasto físico como económico también. Y mental. También, mucho, mucho, mucho Sí. gasto. Ese es el punto. Ese es justamente un poquito. Ese es el punto. El gasto mental que vos le pusiste, ¿verdad? El empeño para ponerte a pensar, planear, porque no es que te sale por salir. Me imagino que te inspirás y ese tiempo vale muchísimo más que lo material y todo lo que vos de repente gastás, como decíamos, ¿verdad? Monetariamente, económicamente, sino me importa muchísimo ahora en lo que vos te inspirás, es tus pensamientos. No sé qué es lo que incluye dentro de eso, pero yo digo nomás, es lo que me viene de repente, ¿verdad? Sí. Pero como decís, mental, no sé, espiritual, ¿cómo se puede decir? ¿Algún sentimiento en concreto que te ayude a inspirarte en eso ahora? Y bueno, yo te decía una frase de un famoso psiquiatra, entre escritor. Auden decía que el hombre tiene tanta necesidad de escapar como del alimento y del sueño profundo. Bueno, tanto yo como yo tengo que acostarme a dormir, ¿verdad? Tengo que comer, pero ahora yo tengo la necesidad, por sobre todas las cosas, de escapar. ¿Qué quiere decir escapar? Esto es escapar. Escapar de la rutina, ¿verdad? Escribir, expresarte, pensar. Nuestra sociedad en realidad, me van a disculpar si muchos se enojan, no piensan, ¿verdad? Estamos en todos los ámbitos, en todos los sectores culturales y muchas veces no sabemos también pensar. Entonces leer un libro nos ayuda, sea en el ámbito que estemos, en el deporte, vamos a decirle, en las artes marciales. ¿Por qué? Porque la lectura es, vamos a decirle, algo que genera paz para el alma. A lo mejor exagero, pero es algo donde yo estoy involucrado, es algo que yo sé, que yo siento, que yo palpo. Por eso al principio le pregunté si leen libros, si ya leyeron algún libro, cómo se sintieron, ¿verdad? Vamos cambiando la pregunta. Le digo, no. No, Una pero vez. está bien, no sé si vas a decir algo. Una vez a mí, me acuerdo que una vez me fui a una farmacia y una señora que leía muchos libros y creo que era profesora también me dijo que en la vida te pueden robar todo, menos la inteligencia. Y vamos a decirle que vos te pasás leyendo libros y eso nadie te va a robar porque con eso vamos a decirle te alimentás mentalmente, ¿verdad? Para vos como escritor vamos a decir una satisfacción personal grandísima de leer siempre libros, ¿verdad? Y aparte de leer libros, la mayor satisfacción personal que yo pueda tener es lanzar mi libro. Compartir con otros. Claro, es que la gente conozca que en Paraguay, por sobre todas las cosas, sí hay literatura. Yo no hablo específicamente de mí, hablo de mis compañeros que realmente escriben bien, que saben lo que están haciendo y que yo sé que el día del mañana, cuando ya no estemos presentes físicamente, se va a quedar esto a hablar por nosotros. Y bueno, Es y esa es cierto. la literatura. Todas las cosas, vamos a decirle, la música del momento, el boom del momento, no quiero decir géneros, pero son pasajeros. Exactamente, Aburren y pasan para la pasan, historia, ¿verdad? exactamente. Pero sin embargo, los libros, la novela, los cuentos, la poesía en sí, que es la base Te de hacen vivir todo. el momento. Exactamente, la idea es O siempre están ahí, siempre están ahí y. la satisfacción personal que yo pueda tener es como le dije al muchacho. El lanzar un libro. Exactamente. ¿Y algún escritor algún escritor que quieras, o sea, que te incentivó también a meterte en la literatura, algún escritor que quieras llegar a ser, vamos a decirle, aparecer, luego llegar a ser mejor que él? Bueno, en realidad yo no quiero ser copia de nadie, no quiero ser imitación de nadie. No, no, pero vamos a No. decirle a alguien que es, vamos a decirle, como un ídolo, ¿viste? No, Los claro. futbolistas, Cristiano Ronaldo, Messi, vos, Sí, algo en común sí, sí, así. sí. Yo tengo ídolos, en realidad no tengo dentro del ámbito literario. O sea, no existe el ídolo dentro del ámbito literario. Pero vamos a decirle que sí puedo tener admiración por un escritor que se llama el Conde del Autramón, que es uruguayo, o sea, francés, nacido en Uruguay. Y sus obras tratan sobre del año 1800, cuando estalló la guerra de la Triple Alianza, etc.
Bueno, son poemas malditos, son poemas surreales. Bueno, vamos a decirle que eso me incentivó no a escribir, sino a pensar un poco más, a pulirme y a dar lo mejor. De eso se trata, justamente para eso tenemos que leer. El que quiere ser cantante tiene que practicar 8 horas al día. Y así va a ser un buen cantante. El escritor tiene que leer buenos libros para que sea un buen escritor. No ser imitación de nadie. Siempre ir O podemos aprendiendo. tener influencias, eso es innegable. Influencias siempre vamos a tener de cualquier escritor, de cualquier músico, de cualquier modelo, etc. No sé si responde. Sí, responde totalmente la pregunta, ¿verdad? Vamos a decirle, muy original tu pregunta también. Y Cristian, hoy estamos días de TBT y como vemos ya él tiene muchos TBTs Sí. porque en base a eso son los libros, ¿verdad? Y a lo que marcó así tu vida. ¿Cómo que, por ejemplo? Y a lo que te haya pasado en el pasado, Una algo, experiencia, una una experiencia que te haya vivencia que pasado. tuviste, que de repente puedas compartir con nosotros. ¿Para hacer humor o para pensar un poco? No, para pensar un poco, de repente dentro mismo, ahora de repente estás escribiendo algo y se te ocurrió de repente algo simpático, o te dijeron, no sé, Algo que te hacer esto en marcó. vez de escribir esto, algo Ah, así. sí, me Sí. dijeron, Seguro que sí, muchísimo. mi editor sabe, porque yo a él siempre le cuento todas mis anécdotas literarias, en el sentido de que una escritora famosa, ella fue la presentadora de mi libro. Luego al día siguiente me escribe y me dice: José, déjate de escribir, amigo, anda, dedícate al deporte, ¿o qué? ¿Verdad? Entonces me hizo pensar, casi absorbí esa mala onda, ¿verdad? Entonces dije: no, yo no tengo por qué hacerle caso, al contrario. Y lo anecdótico viene ahora. Ella es mi máximo admiradora ahora. ¿En serio? Sí. Ella siempre está al tanto de mis publicaciones, de mis libros, de mis obras. Después que me machacó, me machacó y me machacó, habla Ahora de. es. Se hizo, ¿cómo se dice? Mi profeta se hizo. Donde ella se va, habla de mí, pero eso es lo anecdótico dentro del campo literario. Qué espectacular, ¿eh? Y así como una persona normal, así, yéndote a la cancha, lo que te pasó, así, algo divertido, algo que hacía ahí. No sé, cuando perdimos 1-0 por ahí. No. Cuando jugamos el clásico y le ganamos a los olimpistas y no nos quisieron No pagar nuestras cuestas, sí, le eso quiero es pagar los anecdótico. Ahí fue mortal, ¿eh? Mortal fue No, no, ese claro, clásico. Clásico no. entre amigos. Pero Sí. terminó bien, ¿o? Sí, terminó en cerveza. Y por eso te pregunto, ¿terminó bien o no? Porque Sí, pudo haber terminó terminado en cualquier otra cosa y espectacular, no. no, espectacular terminó. Qué suerte. Bueno, seguimos. Ya 57 de las 8 de la noche, señores. Seguimos escuchando a este gran poeta, escritor, ¿verdad? Y también él nos va a recitar un. ¿Se dice recitar un poema o cómo? Claro, recitar, de declamar o Declamar o leer leer un y poema que él escribió en el próximo bloque, ¿te parece? perfecto, no hay ¿Sí? problema. Sí, entonces para irnos porque tenemos el corte, ¿verdad? Señorita Ingrid, en breve, ¿sí? En minutos. Entonces, rápidamente quiero hablarte de Fundación Primer Paso. Nació hace 12 años mediante un proyecto que buscaba responder a las necesidades de la comunidad de protección de la primera infancia y abandono de las familias, altos niveles de desnutrición infantil, falta de estímulos tempranos en niños y niñas con discapacidad. Fundación Primer Paso promoviendo igualdad de oportunidades en Paraguay. Gracias también a Salón de Belleza Genes, tenés peinados, maquillaje, colocación de pestañas, limpiezas faciales, tratamiento capilar, color, en Villa Madrid, tercera fase. Agenda tu cita al 0992-697-856. Salón de Belleza Genes en las redes sociales. Bien, estamos también con JB Diseños, arte en cuero y cuerina, con diseños a tu elección. Anda a mirar en nuestras redes sociales en arroba JB-bajo. Y también en Facebook, JB Diseños. Pedidos o consultas al 097, al 0972, digo bien, 270-447, JB Diseños. Gracias también por acompañarnos. Globo Loco Ellen, alquiler de globos locos, carita pintada, música, decoración de eventos, camas elásticas, sillas, mesas y cubiertos. Tenés todo, puedes hacer tu consulta y reservas al 0991-682-027 o al 0983-441-767. Arroba My Fashion, que a ti también te espera con las remeras personalizadas hechas a mano, de la mano de Fanny Escobar, justamente 0983-767-506-077.
Globo Loco, también por estar acompañándonos. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, escuchamos más canciones, nos vamos al corte, ya volvemos, seguimos hablando con nuestro invitado de hoy, el señor José, señor joven, podemos decirle, ¿verdad? Muy bien. A mitad de edad, a mitad de mitad camino. A mitad de camino, ahí está bien, espectacular. Seguimos, señores. Inicio de espacio publicitario. Mate coche aquí, va a ir por allá. Venimos en breve. Hola, papi.